Yo también soy cubana. Libertad para el pueblo cubano. Hoy, yo también soy Cuba. Y libertad para el pueblo cubano. Shalom Aleichem desde África, Cuba. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Desde Puerto Rico, hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para mi pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para mi pueblo cubano. Hoy yo también soy Cuba. Libertad para el pueblo cubano. Hoy nosotros también somos cubanos. Libertad para el pueblo cubano. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam. Bendito, bendito es el Eterno que nos ha guardado, nos ha preservado para llegar a este Shabbat extraordinario con esta magnífica parashá Va'etchanan y súplique. Bendito es el Eterno que nos ha dado el mandamiento de estudiar Torah. Bendito es el Eterno, no tenga Torah, dador de la Torah. Que el estudio de la Torah para este día de Shabbat sea grato a los ojos de Hashem. Que sea edificante para nuestras vidas, renovador de la verdad, revelador de Emed, preservada para nosotros en las páginas sagradas de nuestra bendita Torah. Les cuento que esta parashá se corresponde con el día del nacimiento de mi esposa Yehudit. Así que quiero dedicarle a ella esta parashá. Que la fuerza de esta parashá te siga elevando, te siga sosteniendo en esa inmensa labor que realizas como Rabanit de nuestra alianza. Amén, de amén. Más alto, Rabanit, más alto. Estamos en la segunda parashá del quinto libro de la Torá. Y aquí Moshe Rabenu continúa sus discursos y de modo especial nos revela uno de los episodios personales más extraordinarios en su relación con Hashem. Cuando tuvo que aceptar un no pasarás el Jordán como el veredicto final del cielo sobre su vida. A pesar de las súplicas de Moshe Rabenu para que ese mal decreto fuese quitado, el veredicto del tribunal celestial se mantuvo firme: no pasarás el Jordán. El mensaje es muy claro. Si el propio Moisés, siervo del Altísimo, al propio Moisés, el tribunal celestial lo disciplinó así, entonces, la nueva generación de israelitas que estaba a punto de cruzar el Jordán deberá siempre tener mucho cuidado de no estropear su relación con el Eterno, de preservar el honor de Hashem, procurar no dañar ese honor, procurar no quebrar esa relación, aún en las condiciones más difíciles, porque así como Moisés recibió ese veredicto, así como a Moshe Rabenu le fue prohibido cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, a los hijos de Israel también le podría ser decretado lo aleno salir de la tierra y no poder luego regresar a ella. Mis amigos, contrario al pacto abrahámico y contrario al pacto davídico, que son incondicionales, la promesa de la conquista y permanencia en la tierra prometida son condicionales. En otras palabras, si los hijos de Israel no preservan el pacto y no mantenemos el alto nivel espiritual que requiere Tierra Santa, la tierra misma nos va a echar, no dará su fruto y el exilio, lo aleno, podría ser inevitable. Y esto ha sucedido ya tres veces en nuestra historia. El primer exilio, el de las 10 tribus del norte de Israel, a partir del 9 de Av del año 722, antes del nacimiento de Yeshua, cuando los asirios destruyeron Samaria, la capital del reino del norte, y los israelitas norteños fueron exiliados hacia todos los puntos cardinales de la tierra. Hacia todos los puntos cardinales de la tierra. Un exilio, por cierto, que no ha terminado todavía. No ha terminado todavía. Toda vez que esas 10 tribus norteñas perdieron su identidad israelita, fueron asimilados en las naciones, se transformaron en eso que conocemos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el primer exilio. El segundo exilio fue el de Judá, cuando los babilonios, también el 9 de Av, pero del año 536 años más tarde, fueron expulsados de la tierra y fueron llevados cautivos a Babilonia. En el año 535, antes del nacimiento de Yeshua, Dios Altísimo tuvo misericordia del pueblo judío exiliado en Babilonia, levantó a Ciro el persa, quien dio orden para poder regresar a reconstruir el templo, dando fin a ese segundo exilio de Israel. Como ves, los exiliados babilónicos no perdieron su identidad judía, sino que en una gran cantidad regresaron, repoblaron la tierra de Israel, y aun cuando no se pudo establecer de nuevo la monarquía, sí se pudo reorganizar la vida nacional dentro de la tierra prometida. El tercer exilio tuvo lugar 600 años más tarde, cuando los romanos destruyeron la revuelta judía del año 67. Revuelta judía que Yeshua prohibió, que Yeshua advirtió, que Yeshua mismo dijo que sería una locura. No le hicieron caso. Hubo una revuelta judía, se inicia el año 67, después de Yeshua. En el año 70, los romanos destruyeron Jerusalén, nos enviaron al exilio por todo el imperio romano de entonces. Gracias a Hashem, gracias a Hashem. 1878 años más tarde, en 1948, va a ser 74 años, Dios Altísimo tuvo misericordia de nosotros otra vez, levantó ese mal decreto del exilio y nos permitió entrar de nuevo a la tierra, esta vez creando el moderno Estado de Israel. Pero no podemos jugar con Dios Altísimo. El pacto de la tierra no es incondicional. De no vivir a la altura espiritual de que el Eterno demanda de nosotros, al no vivir según las demandas de la Torah, aún con toda nuestra fortaleza militar y científica, el cuarto exilio, lo aleno, haz de shalom, podría ocurrir. Porque si Dios Altísimo no permitió a Moisés entrar en la tierra porque no se portó bien y no estuvo a la altura espiritual que se requería para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, imagínate nosotros. Va'etchanan y supliqué. Nos recuerda que la razón de nuestra existencia es traer luz al mundo. Esa es la razón de nuestra existencia. Traer luz al mundo, guardar las misbot de las cuales somos responsables y llevar a tanta gente como podamos a la conciencia del Dios de Israel y la esperanza de entrada al mundo por venir. Y dicho esto, vamos entonces a retomar el tema que iniciamos la semana pasada, Devarim y el anticristo, hoy en su segunda entrega. Te decía en la clase previa, que ya hicieron notar nuestros sabios, que cada vez que en el Tanaj aparece el término Devarim o sus derivados, inmediatamente sigue luego una Tojajá, una reprensión. Una reprensión para llamar al pueblo la atención que algo se hizo mal, tenía que ser corregido. Y te explicaba dos cosas que son sumamente importantes. Primero, que esta regla se cumplía tanto en el Tanaj como en el Código Real. En el caso del Código Real, te cité Yohanan capítulo 1, verso 1, donde se dice 3 veces davar, traducido luego al griego como logos, y de ahí palabra al castellano. Y te mostré cómo luego de mencionar davar, que es una derivación en singular del plural de barín, sigue algo no tan bueno como esperábamos. En este caso, el rechazo de Yeshua como Mesías por la élite gobernante de Israel en sus días. Dice ese texto de Yohanan, capítulo 1, versos 11 y 12. A los de su mismo oficio vino, pero ellos no lo recibieron. ¿Quiénes son los de su mismo oficio? Los de su mismo oficio son los jueces, son los magistrados de Israel. Porque no podemos olvidar que el Mashiach es el juez ideal de Israel, el magistrado ideal de Israel. De hecho, el propio Yeshua habló que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio a Mashiach. Así que los de su mismo oficio son los suyos propios. Los príncipes y gobernantes de Israel de sus días, que se habían corrompido en su inmensa mayoría, que desgobernaban la nación, tenían un concordato con Roma, vivían chupándose la riqueza de Israel a costa de la explotación y el sufrimiento del pueblo judío. Fueron ellos los que rechazaron a Yeshua, simplemente porque no les convenía. Uno de ellos dijo, ustedes no conocen nada de la ley, nada de la ley. Si no eliminamos a este hombre, van a venir los romanos, van a destruir este lugar, vamos a perder el trabajo. Y dijo, es mejor que un hombre muera y no que todo esto sea destruido. O sea, en vez de corregirse y alinearse con Hashem, eligieron seguir pecando con Roma y llenándose los bolsillos de intereses personales antes que rectificar sus caminos, como venía exigiéndoles y amonestándoles a través de muchas Tojajá. A través de muchas reprensiones, el propio Yeshua. Pero no podemos decir que el pueblo judío rechazó a Yeshua, porque estaríamos pecando contra nuestro pueblo. Los judíos amaban a Yeshua, protegían a Yeshua, seguían a Yeshua. Las multitudes que le seguían, que se complacían escuchando sus clases de Torah, viendo sus milagros, aumentando su conciencia de Dios, que fue tan grande que los propios miembros de la élite gobernante, una vez concebido el plan para matarlo, se decían unos a otros, no durante la fiesta, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo, para que no se alborote el pueblo. Le temían al pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo judío amaba a Yeshua y sabían que si lo apresaban, si apresaban a Yeshua a la luz pública, el propio pueblo judío saldría en defensa de Yeshua. Pero alguno dirá, ¿no está escrito, Rabino, que cuando Pilato había resuelto dejarlo en libertad, el pueblo judío gritó, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Sí, es cierto que eso fue dicho, pero no por el pueblo judío, no por el pueblo judío. Fue un grupo de mercenarios pagados, apátridas, contratados por el establishment para crear todo ese show delante de Pilato a fin de obligarlo a cumplir la sentencia que ya ellos mismos ilegalmente, contra todo derecho, contra la ley de Moisés habían decidido. Algo como lo que están haciendo en Cuba ahora, que después de todas estas marchas de protesta contra el sistema, que la gente está pidiendo libertad, 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 que todos estamos colaborando y apoyando para que finalmente sean libres y puedan decir con propiedad patria y vida y no patria y muerte. Ahora el gobierno, ¿qué está haciendo? Pagando a la gente, a los suyos, pagándoles para que salgan a las calles a favor del gobierno para decir, no, este grupo es un grupo que no representa. Esa es exactamente la misma cosa, la misma cosa. De modo que en el Código Real se cumple también la nota de los sabios talmúdicos, que cada vez que aparece Devarim o alguna de sus derivaciones, nada bueno sigue. Algún reproche viene de camino, alguna lección tiene que ser aprendida. Pero aquí está el davar, aquí está la cosa. Los que vinieron después desde afuera, no judíos, ignorando la realidad de la Tojajá, ignorando la realidad hebraica de los textos sagrados que tenemos en nuestros libros antiguos, interpretando mal esos textos, crearon doctrinas e ideologías completamente contrarias al significado orgánico y natural de esos textos. Tan disparatada fue la traducción y más disparatada aún la interpretación que le siguió, que eso dio pie a lo que conocemos hoy como teología del reemplazo, la peor teología antisemita que existe, la teología de la sustitución. En otras palabras, que por su rechazo del Mesías, Dios Altísimo se divorció de los judíos, les quitó su estatus de pueblo escogido, los reemplazó por otro pueblo, por un nuevo Dios, por una nueva ley. Otras palabras, que la ley quedó reemplazada por la gracia y que la iglesia ahora es el nuevo Israel, el Israel espiritual, es decir, el auténtico Israel. Recuerda algo, los padres de la iglesia que crearon esta teología de la sustitución eran expaganos del Imperio Romano, eran filósofos griegos, la mayoría venían de la escuela de Platón, eran platonistas de pensamiento, de ideología, eran neoplatonistas. Y el neoplatonismo enseñó, entre otras cosas, que lo material, lo físico, no es lo de mayor valor, sino el mundo de las ideas, el mundo espiritual. Los neoplatónicos decían, el cuerpo es malo, pero las ideas son buenas. El espíritu es bueno, por lo tanto, el cuerpo material no vale, no es lo importante. Lo importante es el alma, lo importante es el pensamiento, el mundo espiritual. El logos del hombre, decían los neoplatonistas, está atrapado en la cárcel del cuerpo. Por tanto, para los platonistas y neoplatonistas, decir Israel espiritual era condenar a la basura al Israel físico. De modo que cuando la teología de la sustitución o la teología del reemplazo afirma que la iglesia es ahora el nuevo Israel, el Israel espiritual, y que los judíos somos el Israel físico, el mensaje que están enviando es muy claro para los que conocemos el trasfondo filosófico que está detrás del lenguaje teológico de los padres de la iglesia. Todo esto por una incorrecta comprensión de la Escritura Sagrada, que tiene un ADN hebreo, no griego. Es Torah, no filosofía. Y en la clase pasada te mencioné dos textos mal interpretados sobre los cuales se ha venido construyendo toda esa mala teología e incorrecta interpretación de las Escrituras. Toda esa mala teología que viene corriendo de ahí. Y esos dos textos fueron, primero, la ley y los profetas eran hasta Juan, Mateo capítulo 21, 43. Y te expliqué cómo el texto hebreo, el Mateo hebreo de Mateo 21, 43 dice otra cosa. La ley y los profetas acerca de los días de Yohanan profetizaron. Está claro que una cosa es que digamos que con la llegada de Juan, en este caso Juan el Bautista, se terminó la ley, se terminó el profetismo, y otra cosa es que precisamente tanto la ley como los profetas, lo único que tenían en mente cuando fueron a escribir sus profecías eran los días de Yohanan, los días de Juan, es decir, los días del anuncio a Israel de la llegada de Mashiach. El segundo texto mal traducido y peor interpretado que te mostré fue de Mateo 21:43, donde las traducciones mayoritariamente cristianas que existen dice, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de ustedes y dado a otro pueblo, dado a otra nación. Y te mostré cómo el texto hebreo de Mateo 21:43 dice otra cosa, será dado no a otra nación, a otra generación. Dor es la palabra hebrea que se usa. Generación de judíos que den los frutos de él. Entonces, en otras palabras, si una generación es digna, entonces Mashiach Ben David será revelado a esa generación. De lo contrario, el honor será pasado a otra generación de judíos que sea digna. Ese es exactamente el significado del texto y lo que ha sido creído siempre en el judaísmo. O sea, una cosa es decir, dados a otro pueblo, que decir, dado a otra generación de judíos. Hoy te voy a dar el tercer mal texto traducido y mal interpretado que está detrás de esa teología antisemita del reemplazo o teología de la sustitución. Me refiero a Romanos capítulo 11, verso 17. Romanos capítulo 11, verso 17. Lo voy a leer para ustedes. Romanos capítulo 11, verso 17. En la versión más popular que existe, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú que eras olivo silvestre te injertaron en su lugar y has venido a ser partícipe de las raíces ricas sabias del olivo. Observa cómo se traduce. Ramas cortadas que dejaron espacio vacío y entonces llegaron ramas de olivo silvestre y son injertadas en su lugar, reemplazándolas. Lógicamente, la teología de la sustitución o del reemplazo ha venido enseñando que ahora los cristianos son los testigos, los auténticos testigos, que los judíos hemos sido desechados y que ahora ellos han sido reemplazados. Ramas injertadas en lugar de ellas. Más de 30 años he venido enseñando que esta es una mala traducción. Ni siquiera el texto griego dice eso. Ni siquiera el texto griego dice eso. ¿Qué es lo que dice entonces? Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas. Has sido injertado entre ellas para participar de la raíz y rica savia del olivo. Una cosa es, en lugar de, que es sustitución, que es reemplazo, y otra cosa totalmente diferente, entre ellas, que es sinónimo de compartir, no reemplazar. En otras palabras, la redención y la salvación de los gentiles no tiene como intención reemplazar a Israel o sustituir a Israel como el pueblo escogido de Dios, sino compartir con Israel la promesa del reino de los cielos, compartir con Israel la herencia de la edad mesiánica. Y por no entender esto es que ha surgido en el mundo esa terrible teología del reemplazo, por la cual, aunque el profeta Isaías, capítulo 44, diga en su profecía, no temas, gusano de Jacob, no temas, Israel, mi amigo, testigo de Jehová en la cárcel en Cuba, me lo explicó diciendo, y ustedes seguramente lo recordarán, como los judíos han rechazado a Cristo, perdieron su estatus de pueblo escogido y ahora somos nosotros los verdaderos testigos de Jehová. Y es por eso que cuando una mentalidad teológica así, formada en esta teología de la sustitución o del reemplazo, se acercan a las escrituras hebreas, donde quiera que vean algo bien dicho para Jacob, donde quiera que vean una bendición dicha para Israel, se lo pasan a la iglesia. Y donde quiera que ven nombres judíos a los cuales se les dice algo bueno, se lo transfieren para ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, capítulo 7, cuando el ángel, a un ángel se le dice que no haga daño a la tierra, hasta que 144,000 testigos sean sellados en sus frentes. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Cuál es su identidad? El propio texto dice, no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son esos siervos de nuestro Dios? ¿Quiénes son esos 144,000 sellados identificados como los siervos de Dios? El siguiente texto, capítulo 7, verso 4, lo dice. Y el número de los codificados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus de los hijos de Israel. Bene Israel. Observa, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Quiénes son estas tribus de Israel? El propio texto de Apocalipsis 7 lo identifica. Dice, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. Y así sucesivamente vienen mencionando tribus tras tribus de Israel, hasta el más pequeño de los hijos de Jacob, Benjamín, también con 12,000 sellados. 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 12 tribus, las 12 tribus de Israel, 12,000 testigos por cada tribu, 144,000 judíos que serán escogidos por el Eterno al final de los días para enseñar los mandamientos universales a las naciones de la tierra. O sea, ¿qué hace una persona que llega a estos escritos con una mentalidad de teología del reemplazo? Reemplaza a Judá, reemplaza a Rubén, reemplaza a Gad, reemplaza hasta Benjamín, reemplaza a las tribus de Israel y se ponen ellos en su identidad. ¿Qué es esto, amigo? Robo de identidad, robo de identidad. No es otra cosa que robo de identidad. Nuestra Rabanit está desarrollando un tremendo movimiento a nivel internacional para oponerse al robo de la identidad de la femineidad de la mujer. Por todos estos movimientos que hay en el mundo. Y ustedes van a saber de esto muchísimo después. El robo de identidad. Te estás poniendo un traje que es de otro. Estás tomando un título que es de otro. Estás plagiando el oficio de otro. Estás reemplazando a Israel y poniéndote tú en su lugar. Esto fue exactamente lo que me dijo mi amigo en la cárcel, en Cuba, hace unos cuantos años atrás. Como los judíos rechazaron a Cristo, perdieron su estatus de pueblo escogido y ahora nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Todo esto, mis amigos, nada tiene que ver con la amistad, nada tiene que ver con la honradez, nada tiene que ver con la honorabilidad de la persona, absolutamente nada que ver. Tiene que ver con la verdad. Todo esto es el resultado de 3 textos mal traducidos, mal interpretados y peormente aplicados. Por supuesto, cuando la Torah habla fuerte contra Israel, bueno, la teología de la sustitución dice, bueno, ese es el Israel físico. Cuando la Torah produce una bendición, ¿qué dicen los teólogos de la teología de un reemplazo? Ah, eso es para Israel espiritual. Entonces, es la teoría del embudo, ¿no? Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. La bendición para Israel espiritual, la maldición para el Israel físico. Y con todo este malabarismo teológico, muchísimos, miles, cientos de miles, millones de personas han sido desviadas de la sana doctrina de la Torah y de la correcta teología del Nuevo Testamento. Y es dentro de este amplio contexto que, como te prometimos la semana pasada, vamos a continuar en este Shabbat el tema que iniciamos, a saber, Devarim y el anticristo, Devarim y el antimesías. Y la semana pasada te mencioné de que cualquier candidato, eso es muy importante, recuerdes eso, cualquier candidato a Mesías que se presente delante del pueblo de Israel, diciendo que la ley de Moisés ya pasó, que era solamente hasta cierto tiempo, y que ahora Dios ha puesto algo diferente, podría ser el antimesías, pero nunca el Mesías de Israel. Cualquier candidato a Mesías que afirme que la ley de Moisés ya pasó, que no es normativa, que no es vinculante para Israel, y que Israel ha sido desechado y reemplazado por otro pueblo, es el mismo antimesías. Nunca podrá ser aceptado como Mashiach por Cal Israel. Por eso te dije, y te lo repito ahora de nuevo, si Yeshua hubiese dicho, hubiese dicho que la ley y los profetas eran hasta Juan, como afirman la mayoría de los teólogos no judíos modernos, ahí mismo habría sido descalificado para ser el Mesías, porque se convertiría en un antinomos, en un anti-Mesías. Y si Rabino Saúl de Tarso, en nombre de Yeshua, hubiese enseñado que Israel fue reemplazado por otro pueblo, ahí habría descalificado él mismo a su propio maestro, como el potencial Mashiach Ben David que todos esperamos. Contrario a eso, Rabino Saúl habla de que se va a levantar un inicuo al final de los días, dirigiendo un movimiento que precisamente será quien enseñe todas estas teologías equivocadas. Y Rabino Saúl identifica al inicuo que se va a levantar en los últimos tiempos como ese sistema que va a procurar reemplazar la ley de Moisés por otra diferente. Vamos a escuchar Vamos a escuchar otra vez Rabino Saúl, como él lo describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, en relación al tiempo de la revelación de Mashiach ben David. Rabino Saúl dice, Mashiach ben David no ha llegado todavía. Ese es el contexto. No os dejéis confundir, dice él. No permitan a nadie ser perturbados, ni siquiera por esos que falsifican mi firma, haciéndole llegar cartas como si fueran mías para apoyar la falsa idea de que Mashiach ben David ha llegado. Mashiach ben David, dice Rabino Saúl, no ha llegado. Entonces viene el famoso texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 que dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, acuérdate, no vendrá Mashiach ben David, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Mashiach ben David sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre inicuo, el varón inicuo, el hijo de perdición. Observa que aquí se habla de un varón inicuo que tendrá que aparecer antes de la revelación de Moshe ben David. Y en el texto griego de esta carta de Rabino Saúl dice Antropos, Antropos tes Anomías. Ese es el texto griego. Antropos tes Anomías. El anticristo. ¿Quién es entonces el antimesías? ¿Cómo identifica el texto griego a ese hombre inicuo, a ese varón inicuo? El texto griego es muy interesante aquí, porque dice, Ho antropos tes anomías. Hos antropos tes anomías. ¿Qué significa anomías en griego? ¿Qué significa? Voy a darles, para que podamos entenderlo mejor, posiblemente, vamos a hablar de una palabra que todo el mundo conoce en el siglo XXI, átomo. Pensemos en esa palabra, átomo. El término átomo proviene del griego también, donde el prefijo a significa sin y tomón significa dividir. Por tanto, átomo es lo que no se puede dividir, sin división, lo que no se puede cortar más, lo que fue pensado por los científicos en algún momento de nuestra historia, que era la partícula más pequeña que existía. Por supuesto, ese paradigma del átomo como el más pequeño, la partícula más pequeña que no se puede dividir, demostró luego ser falso. Hay partículas más pequeñas que el átomo, pero eso es otra cosa que no viene al caso ahora. El punto que quiero hacer es que en la lengua griega, toda palabra que vaya precedida por el prefijo a, sin, como en el hebreo, ein, significa precisamente una negación de algo. Por ejemplo, en hebreo decimos ein sof. ¿Qué quiere decir ein sof? Sin fronteras. Pero eso mismo es la partícula a en griego. Yo recuerdo que estuve 4 años estudiando el griego del Nuevo Testamento. Sé de lo que estoy hablando. En otras palabras, en la lengua griega, el prefijo a es un prefijo de negación. Lo que vaya después de ese prefijo a será siempre una negación. Es decir, lo opuesto a lo que sigue a ese prefijo. Por cierto, nosotros tenemos en castellano muchas palabras así. Por ejemplo, antibiótico. ¿Por qué? Porque el a griego a veces también viene en forma de an o aní, como antibiótico, por ejemplo. Sí, es interesante ese término, por cierto, antibiótico. A mucha gente se le recomienda antibiótico. No, necesitas antibiótico. ¿Por qué necesitas antibiótico? ¿Por qué? Porque hay algo allá adentro relativo a la vida. De eso es exactamente lo que quiere decir antibiótico. Bios es vida, vida biológica. El griego tiene otra palabra para vida, pero en este caso, bios significa vida. Este es relativo a. Entonces, un antibiótico. Biótico significa, en su sentido primario, lo que se opone a la vida. Negar la presencia de la vida en un lugar determinado. Entonces, es el mismo caso de átomos. Significa lo contrario, la anulación de nomos. átomo, átomo, no hay más, ahí se acabó. Entonces, anomos en griego, anomos significa sin Torah, sin Torah. Entonces, anomías viene de anomos, sin Torah. Uno que niega la Torah, uno que afirma que la Torah no cuenta, no vale, que no es, que ha sido reemplazada. Entonces, ¿qué cosa es un antropos anomos? Un antropos anomos significa un hombre que se opone a la Torah, un hombre que va contrario a la Torah, uno que niega la validez de la Torah, uno que anuncia que la Torah ha sido reemplazada y por tanto que Israel, el pueblo de la Torah, ha sido reemplazado por otro pueblo. Eso fue dicho una generación después de Yeshua, en el siglo I. De modo que dice el Rabino Saúl, o el estudiante en nombre del Rabino que escribió esta carta importantísima, antes de la aparición de Mashiach Ben David, va a surgir alguien, se va a crear un sistema que va a negar la Torah. Anomos, no Torah, no la ley de Moisés, no más ley. Eso solo era hasta un momento. Ahora, con la llegada de Juan el Bautista, se acabó la ley. Y Dios ha establecido una cosa nueva, la gracia. Por supuesto, al reemplazar la Torah por otra cosa, reemplaza también al pueblo de la Torah, a quien le ha sido dada la promesa davídica y la promesa de la tierra. De modo que el inicuo que se va a levantar antes de la revelación de Mashiach ben David será un sistema que enseñará al mundo que Israel ha sido reemplazado por otro pueblo, que ellos son ahora el verdadero Israel y que la Torah ha sido quitada por una nueva ley, reemplazada por una nueva ley. Dice el Rabino Saúl que quien así enseñe es el anti-mesías, el hombre inicuo, el negador de la Torah. Ahora quiero hacerte esta pregunta. Mira la historia. ¿Quiénes son los que te han enseñado que Israel mató a Cristo y que ha sido desechado por Dios y reemplazado por otro pueblo? ¿Quiénes son los que te han enseñado que la ley era solo hasta Juan y que ahora hay una nueva dispensación que ha suplantado la ley y la Torah por otra cosa? ¿Quiénes son los que te han enseñado que cuando el profeta Isaías dice que esta profecía es para Jacob y para Israel, quiere decir otra cosa? ¿Quién te ha enseñado que los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel no son judíos, sino otra etnia, otro pueblo? Mis amigos, sin darse cuenta, los padres de la iglesia, 2 siglos después de Yeshua, y los que fueron arrastrados luego por esa misma teología, por sus traducciones equivocadas del texto hebreo de las Escrituras, y particularmente de estos 3 textos que te he mencionado, han hecho de Jesús una figura anti-mesías ante los ojos de Israel, totalmente inaceptable para el pueblo judío. Piensa en la gravedad de esto. El Jesús presentado por la teología cristiana al pueblo judío es una figura de antimesías. Uno que anuló la Torah, que declaró la Torah ya no más normativa, no más vinculante para Israel. ¿Quién es un falso mesías? Según la teología judía del Rabino Saúl, ¿quién es el antimesías? El anticristo para el pueblo judío. Uno que niega la Torah. Y uno de los candidatos más fuertes es precisamente el Jesús creado por la teología cristiana. ¿Por qué? Porque ha sido esa teología cristiana equivocada la que ha enseñado que Jesús anuló la ley. Es esa teología equivocada la que ha enseñado al mundo que Jesús anuló las leyes de Kashrut, que Jesús hizo limpio todos los alimentos, por lo que ahora se puede comer de todo, que Jesús reemplazó el Shabbat judío por el domingo cristiano, que Jesús reemplazó a Israel por la iglesia, que Jesús reemplazó la ley de Moisés por el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Es de este Jesús creado, teológicamente creado, que no tiene nada que ver con el Yeshua judío étnico, histórico, del cual Maimonides, por ejemplo, en el siglo X más tarde, ¿verdad? Más tarde, 10 siglos después, para fines del siglo XI, después de Yeshua, 10 siglos después, enseñó que Jesús fue el responsable de desviar a Israel de la Torah. Imagínate eso. En el pensamiento judío, debido a estas teologías equivocadas, existe el paradigma, falso paradigma, por cierto, de que Jesús fue el que desvió al pueblo de Israel de la Torah. Y luego vino la gran pregunta que se hizo Maimonides en el siglo XII. Esa gran pregunta que sigue repercutiendo hasta el día de hoy, cuando en su obra Guía para los Perplejos y las Leyes de Mashiach, él se pregunta, ¿podría encontrarse una piedra de tropiezo más grande para Israel que el cristianismo? Mis amigos, esta es una de las más imponentes paradojas, incongruencias y contrasentidos de la historia. En el mundo de las ciencias, fíjate bien, en el mundo de las ciencias, por no comprender bien la mecánica de las leyes que rigen el movimiento de los planetas, hubo un tiempo cuando la gente creía que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de ella en el espacio. Imagínate eso. Los otros días yo andaba por un lugar y había un bus que venía de frente a mí y tenía un escrito delante que me llamó la atención. De hecho, se lo dije a mi esposita. Dije, miren lo que está escrito ahí en latín, non plus ultra. Así decía el bus, non plus ultra. Ese non plus ultra, ¿de dónde viene? Viene del latín. ¿Viene de qué? Viene del paradigma de que la Tierra era plana. Y por lo tanto, los marineros no podían ir más allá de la línea del horizonte porque se iban a caer en un abismo. Y ellos decían, non plus ultra. Por eso todos los barcos iban siempre pegaditos a la tierra. Porque si se alejaban, se podían caer al abismo porque ellos pensaban que la tierra era plana. Y otros pensaban que el sol y las estrellas, todo giraba alrededor de la tierra. Esa fue una de las más grandes paradojas de la historia de la ciencia, hasta que surgió alguien que demostró la falacia de toda esa creencia. Y finalmente ahora tenemos el conocimiento apropiado de las auténticas leyes que rigen los astros celestes y el lugar real que ocupa nuestra amada Tierra entre ellos. Pues así como ha sucedido, mis amigos, con las ciencias físicas, también ha sucedido con las ciencias geológicas. Y una de las más grandes paradojas que requieren revisión y sustitución para la auténtica ciencia teológica requiere reparación. ¿Quién puede negar? Aquí está la paradoja, mis amigos. ¿Quién puede negar que los cristianos no amen a Jesús? ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que los cristianos no han dado su vida por Jesús? Y muchos la darían de nuevo si fuese necesario. Nadie puede cuestionar eso. Los cristianos aman a Jesús. Los cristianos adoran a Jesús. Y sin querer, en total ignorancia del judaísmo y de las raíces hebreas, de los dichos de Yeshua y de sus escritos apostólicos, de sus estudiantes que vinieron después, todos los cuales eran judíos y hablaban en términos judíos, de temas judíos. Los cristianos que surgieron después de la era apostólica judía, por interpretar mal esos textos clave de los escritos hebreos, han hecho de la figura creada del Jesús salido de los concilios ecuménicos un personaje antisemita, antimesías, un anticristo. Yeshua era demasiado judío para los cristianos que venían del paganismo romano y de la filosofía griega. Eran demasiado judíos, no cabía dentro de la realidad cultural del paganismo de sus días. No lo entendían. Y para comprenderlo mejor, lo adaptaron culturalmente a ese entorno pagano romano. Y sin darse cuenta, lo convirtieron en un mito histórico, en una figura mitológica muy popular, pero que no existió históricamente. En otras palabras, mis amigos, Jesús se volvió un Robin Hood, un llanero solitario, un Robin Hood de aquella época. Robin Hood fue una extraordinaria figura, ¿ya? De la cual podemos aprender muchas cosas. Incluso podemos aprender de Robin Hood cosas hermosas, como es el tema de la valentía, como es el tema de la resistencia, como es uno que demandó justicia social para los campesinos oprimidos de Inglaterra en el medioevo. Todo eso lo podemos aprender de Robin Hood. Pero Robin Hood no es una figura histórica, es una leyenda. Ciertamente que podemos aprender muchísimas cosas de Robin Hood, pero todos sabemos, toda persona entendida, letrada, sabe que no existió históricamente una persona llamada Robin Hood. Es una leyenda que encarna un ideal, pero no es una figura histórica. Algo similar sucedió con Yeshua. El judío Yeshua era demasiado judío para los cristianos. Así que, ¿qué hicieron? Lo trasplantaron culturalmente. Lo hicieron más romano, más occidental. Buscaron hacerlo más entendible para los paganos, más acorde con la cultura romana, más acorde con la filosofía griega. Y al hacerlo así, destruyeron al Yeshua histórico y crearon un mito, el Jesús teológico, que se parece más a un filósofo que a un rabino, que luce más un personaje romano que el judío galileo que él fue. Albert Schweitzer, en su extraordinaria obra The Quest for Jesus, demostró en sus días cómo la imagen de Yeshua fue cambiada y luego vuelta a cambiar y vuelta a cambiar y cambiar más y más hasta destruir completamente su verdadera identidad. Toda la investigación académica en relación con la identidad de Yeshua demuestra que cuando una figura histórica se saca de su entorno étnico, de su entorno histórico orgánico, se crea un mito que nada tiene que ver con ese personaje original. Fue tan grande la mitologización de Yeshua que el doctor Schweitzer afirmó: Jesús nunca existió. Jesús nunca existió. Para Schweitzer, ojo, para Schweitzer, Yeshua existió. El Jesús judío sí existió. El Jesús de los evangelios y el Jesús aludido en las cartas apostólicas sí existió. Pero el Jesús creado en los concilios ecuménicos es solo una interpretación teológica personalizada de Yeshua histórico para acomodarlo a ciertos intereses culturales y teológicos. Por tanto, no fue una figura histórica real, sino una creación mitológica de la teología cristiana posterior a partir del segundo siglo después de Yeshua. En otras palabras, el Jesús histórico es incompatible y muy diferente de las creencias que luego oficializó el emperador romano Constantino en el año 325 después del nacimiento de Yeshua y que continuaron formándose desde entonces en los concilios ecuménicos que siguieron después. Para hacer una historia larga corta, aquí está la más grande paradoja teológica de los siglos. Un pueblo amante y apasionadamente enamorado de Jesús lo convirtió en un anomos, en un antimesías, en un anticristo, en un negador de la Torah. ¿Cómo lo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Todo por ignorar la judeidad de Yeshua, por ignorar la judeidad de sus Devarim, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus dichos para Israel y luego mediante sus estudiantes, todos los cuales fueron originariamente judíos, para el resto del mundo. La teología cristiana perdió a Moisés por interpretar mal los Devarim de Yeshua y de sus estudiantes judíos originarios. La teología cristiana perdió al Padre por una interpretación equivocada del Hijo. Y en vez de mostrarle a Israel el auténtico Mesías, le ha mostrado a Israel un anti-Mesías. Y mis amigos, esto tiene que cambiar. Este paradigma teológico tiene que cambiar. Y esta es la generación, esta es, no otra, esta es la generación a la que le ha llegado el tiempo para que esto cambie y para que esto cambie radicalmente y para siempre y para bien. Pero alguno dirá, Rabino, ¿cómo explica usted entonces que Yeshua haya dicho a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás? Y también ustedes son ciegos y guías de ciegos, hipócritas. ¿No estaban acaso rompiendo con el judaísmo al decir todas esas cosas? Esa es una buena pregunta y tiene una respuesta racional. Y es por eso que estamos ofreciendo la certificación en estudios hebraicos y también ahora un diplomado en estudios hebraicos ofrecido por nuestro centro de estudios hebraicos Radam Ben Abraham, donde todas estas cosas tú ahora las puedes estudiar en profundidad académicamente. Espero que no faltes a esa cita. Vamos entonces a concluir la clase de hoy por donde comenzamos. Por Va'etchanan. Y supliqué y rogué. La segunda parashá de este libro de Moshe, el quinto libro de Moshe que estamos estudiando. Esta parashá es única. Es única entre todas. Única entre todas. Cuando hablaba de esto con mi amada esposita, le decía, amor, Hashem tiene mucho cariño por ti. Te hizo nacer justamente en la parashá donde se revela y donde se afirma el mandamiento más grande de todos. El mandamiento más grande de todos. Lo llevas en la Neshama del día de tu nacimiento. El pilar fundamental de la fe judía de todos los tiempos, desde Abraham Avinu, el padre de nuestra nación, hasta este mismo momento que yo estoy hablando contigo en esta clase. Se trata de del Shema, el Shema, la declaración de la unidad y unicidad del Dios Altísimo de Israel. 2 veces por día, al levantarnos y al acostarnos, todos los judíos del mundo confesamos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Que el Eterno es uno, significa eso. Que es uno, no 2, no 3, no 316. Que el Eterno es uno ha sido y será el fundamento teológico más grande del judaísmo. De hecho, el aporte más grande del judaísmo al mundo es el monoteísmo, ese monoteísmo que encarna históricamente en Yeshua, nuestro justo Mesías. Por cierto, que un día le preguntaron al Ribi, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? El más grande mandamiento de todos es Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice Yeshua, este es el más grande de todos. Y no solamente dijo eso, sino que añadió, de este mandamiento cuelgan todos los demás mandamientos. En otras palabras, si dañas este mandamiento, dañas toda la Torah. Si violas este mandamiento, es como violar toda la Torah, porque toda la Torah cuelga, depende, funciona si el mandamiento del Shema está bien puesto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este mandamiento fundacional es lo que nos permite hablar de la unidad y unicidad del Dios de Israel. La unidad significa que solamente hay uno, no puede haber otra cosa, no hay más nadie que Dios. Dios no tiene hermanos, Dios no tiene otro que le sea coigual o coeterno. Es una contradicción de términos. Hashem es uno y nadie más. La unicidad significa que no existe persona, no existe fuerza, no existe creación independiente de Hashem en el universo, independiente del Dios de Israel. Él es la causa única y primaria de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y para que no haya duda, que el Shema significa que Israel tiene un solo y único Dios Altísimo. El propio Yeshua afirmó en una de sus plegarias al Padre que te conozcan a ti, que tengan una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero, el único Elohim verdadero. Observa la fuerza de esas palabras, que tenga una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero. Es por eso que Yeshua nunca se avergonzó de tener al Dios de Abraham como su Dios, el Eloa de Isaac como su Eloa, el Elohim de Israel como su Elohim personal. Y es por eso que Rabino Saúl de Tarso, el más aventajado discípulo de Yeshua, escribía y decía en sus cartas a los no judíos: bendito sea el Dios de Yeshua. Bendito sea, ¿quién? El Dios de Yeshua. Bendito sea el Padre de Yeshua. Bendito sea el Dios de Israel. Y decía también el apóstol Pablo en una de sus cartas: y aunque para muchos haya muchos dioses, para nosotros los judíos hay un solo Eloa, hay un solo Dios altísimo, el Padre. Por tanto, dice Rab Shaul, hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Y es por eso que escucharás a Yeshua decirnos en el libro de Revelaciones: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Mi Dios. Si el Dios de Yeshua no es tu Dios, tienes que buscarlo porque no es el Dios verdadero. Si el Dios de Yeshua no es tu Dios, entonces tú tienes hoy que revisar seriamente eso. Si el Dios de Yeshua no es tu uno y único Dios, entonces, ¿sabes qué? Hoy es el día para romper con esos paradigmas teológicos del pasado que te han arrastrado hacia esas teologías extrañas de Israel, sustitutivas de Israel, y que tú puedas confesar con Moshe Rabenu, que tú puedas confesar con Yeshua y con todo Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este principio de nuestra parashá, que es la gran fuerza que nuestra parashá tiene, que es la grandeza y poder de esa energía que sale de estas páginas sagradas el día de hoy, esta es la fuerza que quiero insuflar en tu alma. No te sientas mal por haber sustentado hasta este día estas teologías equivocadas del reemplazo, de las sustituciones. No te sientas mal. No te sientas mal por haber usurpado una identidad que no te pertenece. No te sientas mal por haber creído todas estas enseñanzas que sin saberlo te han llevado a formar parte de ese hombre de pecado, de ese antimesías, de ese anticristo mencionado por Rabino Saúl como el hombre que niega la Torah, que es anti-Torah. No te sientas mal por esas cosas. Tú no eres culpable por eso. Tú eres una víctima. Eres una víctima de esas teologías. Pero hoy al entenderlo, hoy al recibir esta revelación, lo que te estoy informando aquí se convierte a partir de este momento en tu responsabilidad personal. Y si has entendido este mensaje, si la palabra ha llegado a tu corazón, quiero invitarte hoy a que renuncies a todas estas teologías erradas. Renuncies de una vez y por todas a ser parte del hombre inicuo que niega la Torah, que va contra la Torah y que es la esencia misma del anticristo. Y puedas confesar con todo el pueblo de Israel, con Moisés, con Yeshua, con los apóstoles originarios de Yeshua, el más grande credo de toda la Torá, de toda la historia: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiero invitarte a que allí donde estás, confieses conmigo ese más grande mandamiento de todos. Y aun cuando hoy Dios Altísimo te escuche a la distancia, pueda estar cercano a ti. De tal manera que cuando Dios Altísimo hoy te escuche, de tus labios el Shema, vea que estás renunciando a todas esas teologías erradas que heredaste pasivamente de tus maestros y que ellos mismos tampoco son culpables, ellos lo heredaron de los suyos. Pero que tú hoy, con tu renuncia consciente y voluntaria de eso, estás rompiendo con ese paradigma. Estás rompiendo con ese paradigma que ha venido atando tu familia, atando a tus hijos, atando a tus ancestros y a tus descendientes. Estás rompiendo con esa paradoja, con esa contradicción teológica que ha dominado el pensamiento de millones de personas en el mundo y que ahora, para el tiempo cuando Dios Altísimo está para enviarnos a su auténtico Mashiach Ben David, Dios Altísimo está levantando una nación entre todos los hombres para corregir eso mal hecho y para preparar así el camino para la revelación de Mashiach Ben David a todo el pueblo de Israel. Hoy, cuando confieses el Shema, hazlo renunciando al error de tus maestros, que honradamente, de buena fe, pero equivocados y engañados ellos mismos por el sistema, te alejaron de la auténtica raíz y te llevaron a un sistema que es la misma esencia del anticristo, el hombre inicuo que ha venido enseñando al mundo anomías, contra la Torah, contra Moisés, contra Israel, contra el propio Yeshua. Y hoy, cuando confieses así el Shema, vas a descubrir el auténtico Jesús de Nazaret, Yeshua mi Nazaret, y lo vas a amar muchísimo más incluso, pero de forma teológicamente responsable, sin perder al Padre en él, sino acercándote más al Padre y a la Torá y a los mandamientos de los cuales tú seas responsable por medio de él, por su influencia. Si eso es lo que está en tu corazón, quiero que allí donde estás confieses hoy conmigo el Shema, el más grande mandamiento de todos, afirmando así tú también la unidad y unicidad del Dios Altísimo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Allí, juntos, confiésalo al mismo tiempo, de lo más profundo de tu corazón, en la sencillez de tu alma. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, Shema, escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiero que tú, Sedacá, que hoy envíes, tu donativo que hoy envíes, lleve este sello. Hashem, hoy confieso que solamente tú y nadie más que tú eres el único Elohim verdadero. Y con esta donación que envío, sello mi confesión. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo cuyo Dios Altísimo sea el Dios de Yeshua, el Dios de Israel. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Amén.